Buenas tardes a todas y todos. Soy Aleida Tonelli Serrano Rosado, diputada local por el Distrito 19 con cabecera en la ciudad y puerto de Salina Cruz. Esta semana me gustaría platicarles de un tipo de violencia que en los últimos años hemos enfrentado de manera frecuente las mujeres. Me refiero a la violencia que se ha hecho extensiva a través de las redes sociales como consecuencia de la aparición de los dispositivos electrónicos como los celulares con cámaras y video, así como la conexión a internet que ha dado lugar al fenómeno denominado como sexting. El sexting, de acuerdo al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, es la difusión o publicación de contenidos, principalmente de fotografías y videos de tipo sexual producidos por el propio remitente, utilizando para ello un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico. Los practicantes de este fenómeno exponen a las víctimas a diversos riesgos, como lo es la violación a su privacidad, a su integridad, dignidad e intimidad, provocando daños en el estado emocional, el desarrollo psicosexual e inclusive la integridad física, ya que en muchos de los casos las mujeres, que en su mayoría son víctimas de este fenómeno, terminan por quitarse la vida. Derivado en el alza de los casos en nuestro país y en el estado, el Pleno Legislativo de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la adición de los artículos 249 y 250 del Código Penal del Estado de Oaxaca, por el que se tipifica el delito de violación a la intimidad sexual, también conocido como Ley Olimpia, el cual lo comete aquella persona que por cualquier medio divulgue, comparta, distribuye o publique imágenes, audios o videos de una persona de contenido íntimo, erótico o sexual sin el consentimiento de la víctima. La sanción que se prevé para este delito es de 4 a 8 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Estas reformas al Código Penal ya han tenido resultados, ya que en meses pasados se judicializó el primer caso en Oaxaca de un joven que exhibió y compartió fotografías y videos íntimos de su exnovia, sin su permiso y consentimiento, con quien sostuvo una relación sentimental durante 4 años. Ante el incremento de los casos de este delito, es importante alzar la voz y denunciar la violencia digital ante la Fiscalía General del Estado, quien tiene el deber de proteger a las mujeres víctimas de este ilícito. Es hora de levantar la voz, de denunciar y de poner un alto a la violencia digital.